por medio de la web y también por parte de mis compañeros de un taller de periodismo deportivo de la San Martín. Bueno, me enteré a través de mi correo, me mandaron un correo porque ya vine también al primer seminario con Diego Latorre. Claro, muy bueno la verdad y me parece espectacular que hagan este tipo de eventos. Bueno, por correo electrónico y ya había venido la vez pasada para lo del Maxi y de la Torre, que me pareció genial y por eso estoy de vuelta. Desde que llegamos aquí estamos la verdad sorprendidos por el interés y también por el desarrollo que está empezando a haber en todo lo que es Perú, porque también pasamos por las universidades y la verdad que estamos muy contentos. Y me voy con una sensación muy linda, con ganas de volver, con ganas de que esto siga creciendo, de que la gente siga creciendo en la iniciativa que están teniendo ustedes en Toque Fino para que crezca la industria de marketing en general, más allá que toman iniciativas. Y la verdad, muy contento, muy alegre. Y acá es importante que cuando trabajamos con creativos, los creativos siempre quieren tener una idea que no se les ocurrió a nadie. Y a veces no hay que tener una idea que no se les ocurrió a nadie. A veces hay que buscar lo que tenemos nosotros. Y nosotros teníamos una frase muy linda del hincha, que era la mitad más uno. Era una frase que nos identificaba realmente a nosotros. La verdad es que lo disfruté. Dije al principio que no solo venía a hablar, sino que venía a escuchar y a aprender con las preguntas y con las charlas que he tenido durante esta estadía, que fue corta pero muy intensa, así que la pasé muy pero muy bien. Dije todo lo que tenía ganas de decir, tuve el tiempo, lo que tenía marcado en esa lluvia de memorias que es el iPad, lo pude volcar, así que quedé muy satisfecho y me alegro mucho que la repercusión haya sido muy positiva. La verdad es que disfruté mucho durante el acontecimiento y también me alegro que lo hayan disfrutado acá. Esta nueva relación entre oyentes, televidentes, lectores y periodistas llega a una gran verdad que yo celebro. De terminar, de tirarla al tacho de la basura para que nunca más regrese esa frase de el periodista nunca se equivoca. ¿Ah, sí? ¿Así que no se equivoca? ¿En serio que no se equivoca? Nos equivocamos mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque no podemos saber de todo. El tema que explicó el jefe marketing de Boca Juniors me pareció impresionante, toda la evolución. Muy, muy bueno. En verdad es un lujo tener a Edu, a los chicos de Toque Fino. Es la única empresa que nos trae periodistas y marqueteros internacionalmente, ¿no? Más en esto del marketing, yo vengo más por el tema del marketing deportivo que por el periodismo, pero sí, bastante interesante. Trajeron dos invitados de nivel, no solo en lo que es periodismo deportivo con Vázquez, sino Pablo, sí, la verdad que todo lo que enseñó, lo que dijo, me pareció muy interesante. Yo me quedaría con una frase de Vázquez a lo largo de toda la exposición que dijo: la principal tarea de un periodista no es tener la razón. Me parece que es una frase, además, autocrítica, es una frase que todos los periodistas deberíamos tener en cuenta.